Muy buenos días, hoy tenemos una marea inusitadamente alta. Estamos acompañados de gente de Mar del Plata que viene en su vehículo y acá con Jorge y su familia que son del sur. Y estamos haciendo los primeros tiros, estamos teniendo que lanzar muy lejos y verdaderamente tenemos que esperar que baje un poco. Allá está Jorge, Jorge Viso, que también está hoy de vecino. El viento está de espalda, helado, pero de espalda. Así que bueno, vamos a ver qué depara esta jornada. Salió un pescadito recién, sacó Sandra, a ver. Cardosito. Bueno. Vamos, la gente de Mar del Plata, tremendo róbalo. Impresionante. Muy bien. Hermosura, ¿eh? Hace rato que no veo uno tan grande. Y esto no sale grande, ¿viste? Es difícil. Muy al sur, sí. Mirá qué hermosura. De allá lo vimos y dije, esta gente metió algo grande. Y decían, pescadilla no, de róbalo, dije mi vecino. Muy bien, che. Hola, ¿cómo están? Este videito es para cerrar un poco la pesca de hoy porque nosotros nos vinimos antes. La gente que estaba en mi camioneta, ellos habían pescado ayer, habían andado todo el día, yo estaba un poco cansado, pasado de frío, son familia, un nene chiquitito. Estaba duro, duro. Al final se levantó sudoeste, tipo el mediodía, y la verdad que estaba difícil la pesca. Encima ellos perdieron la línea completa. Así que bueno. Querían disfrutar la tarde, nosotros no volvimos, dejamos nuestra gente, la otra gente que venía con nosotros de la Duster, la dejamos pescando en el lugar donde estábamos y tuvieron una excelente pesca. Terminaron redondeando más de 80 piezas, incluido el mega róbalo del video. Así que me alegro mucho por esa gente que confió en nosotros y que anda por acá por San Blas. Son gente que conoce igual. Así que bueno, me alegro mucho por ellos. Y nosotros la zafamos, bien, contentos. Ahora lamentablemente se rompe el mar. Por lo menos para pescar afuera, yo calculo hasta cerca del fin de semana no va a haber mar para salir a pescar afuera. Si bien está dando un día, creo que miércoles, de muy poco viento, tenemos periodo de ola muy alto. Así que bueno, por lo menos tuvimos trabajo el fin de semana. Y muy buena pesca. La pesca de ayer fue impresionante. Ayer parecía mentira, hace rato que no veía tanto pescado ahí, y además se veía el pescado. Calculo yo que con el viento sur-sudoeste que hay hoy y mañana, probablemente tengamos suerte y se meta algo de pescado acá en la bahía. Suerte para la gente mayormente que viene a pescar acá, que no necesita guía y que puede pescar solo, cerca.
Y nosotros, bueno, por ahí podemos hacer videos y juntar algún pescado. Pero yo creo que algo va a pasar, porque pescado ahora hay, anda cerca. Así que me alegro mucho. Y quiero mandar un saludo a toda la gente que nos acompaña normalmente, en especial a un amigo, suscriptor, pero fundamentalmente amigo, Rubén Luna, que pasó un momento difícil de salud y aún así se acuerda de los pobres. Gracias, Rubén, sos un amigo. Y bueno, obviamente, saludos para todos, saludos para la gente de Necochea que ya me avisó que está llegando a su pueblo, contentos. Saludos para la otra gente de Necochea, para Cacho, Carlito, el Vasco, el gran Guillermo, que ahora se creó una sana competencia con este grupo que vino de Necochea. Y hoy tuve la suerte de recibir la visita de una gente buena de Mar del Plata, que no me quedaron los nombres, pero ahora me va a mandar un WhatsApp porque me sacó una foto con ellos. Se llevaron un par de líneas y querían salir a pescar, pero bueno, yo ya les dije que no tenía sentido sacarlos a pescar afuera porque era gastar plata. Pero sí les dije que a lo mejor podían tener pesca acá. Ellos se quedan hasta el martes, así que ojalá que tengan la pesca que se merecen. Así que bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias por el aguante.